Dios mío. Queridos hermanos, querido alcalde, miembros del ayuntamiento, presidentes de las agrupaciones de Semana Santa, organizadores del Festival del Cante de las Minas, como ya llevamos haciendo varios años con esta misa con la que comenzamos, con la que inauguramos el festival, bendigamos al Señor por esta gracia, por este regalo, por esta riqueza que tenemos en el pueblo de La Unión, y especialmente en esta misa en la que hacemos honor a los niños de Gavia y en la que elevamos al Señor nuestras oraciones también por todos ellos. Os invito con un corazón agradecido y en recogimiento a escuchar la palabra del Señor y poder con alegría celebrar esta Eucaristía. Reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que has suscitado en tu iglesia San Ignacio de Loyola para propagar la mayor gloria de tu nombre, concédenos que combatiendo en la tierra con su protección y su ejemplo, merezcamos ser coronados con él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Del libro del Éxodo. Cuando Moisés bajó de la montaña del Sinaí con las dos tablas del testimonio en la mano, no sabía que tenía radiante la piel de la cara por haber hablado con el Señor. Aarón y todos los hijos de Israel vieron a Moisés con la piel de la cara radiante y no se atrevieron a acercarse a él. Pero Moisés los llamó. Aarón y los jefes de la comunidad se acercaron a él y Moisés habló con ellos. Después se acercaron todos los hijos de Israel y Moisés les comunicó las órdenes que el Señor le había dado en la montaña del Sinaí. Cuando terminó de hablar con ellos, se cubrió la cara con un velo. Siempre que Moisés entraba ante el Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta la salida. Al salir, comunicaba a los hijos de Israel lo que se le había mandado. Ellos veían la piel de la cara de Moisés radiante y Moisés se cubría de nuevo la cara con el velo hasta que volvía a hablar con Dios. Palabra de Dios. Santo eres, Señor, nuestro Dios. Ensalzar al Señor, Dios nuestro. Postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo. Santo eres, Señor, nuestro Dios. Moisés y Aarón con sus sacerdotes, Samuel con los que invocamos su nombre, invocaban al Señor y Él respondía. Santo eres, Señor. Dios les hablaba desde la columna de nube. Oyeron sus mandatos y la ley que les dio. Santo es el Señor. Ensalzad al Señor nuestro Dios. Mostraos ante su monte santo. Santo es el Señor nuestro Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas
que al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. Palabra del Señor. Parecía, es así, que el Señor tenía ya pensadas estas lecturas para el día de hoy, en este contexto de la Sierra de la Sierra Minera, en este contexto de nuestros montes, de nuestras minas. Y el Señor aquí, en la primera lectura, hemos escuchado que nos habla de un monte. Monte importantísimo, el Sinaí, monte donde el Señor se manifestó al pueblo de Israel, monte donde el Señor hizo una alianza con un pueblo, con su pueblo, monte en el que el Señor dio las tablas de la ley, los 10 mandamientos, las 10 palabras de vida, las 10 palabras para que el pueblo este sea feliz, para que encuentre la vida, la felicidad. Esas 2 tablas se las dio el Señor precisamente en ese monte. Y no en cualquier otro sitio. Eligió el Señor el monte del Sinaí. El Señor se ha manifestado siempre en muchos montes. Parece ser que le gusta. Hay otro monte importante, el monte Nebo, que desde donde Moisés, después de guiar al pueblo de Israel, después de recibir los 10 mandamientos, sube a ese monte y desde lo lejos ya contempla la tierra prometida. La tierra que Dios quería darle a este pueblo de Israel cuando lo sacó de la esclavitud de Egipto. El monte Nebo, que es el monte de la esperanza. Después de 40 años de mucho sufrimiento bajo el sol, el Señor le permite a Moisés ver de lejos ya la tierra prometida. La tierra en la que entrará el pueblo. La tierra que el Señor le regaló a ese pueblo. Este pueblo que más tarde pues fue infiel al Señor. Y el Señor pues le mandó profetas para decirle: estáis equivocando. Si no sois fieles a Dios, no vais a ser felices nunca. Estáis yendo detrás de otros dioses. Os habéis construido estatuas que no dan la vida, que no pueden hacer nada por vosotros, que no pueden rescatar de vuestra situación, que son inertes, roca muerta. Y este pueblo, dale que dale, seguía haciendo sus ídolos. Y el Señor mandó un profeta, Elías. Y en otro monte, el monte Carmelo, Elías demostró que el Señor, el Dios de Israel, nuestro Dios, es el único, porque es el único que responde a la llamada, el único que cuando lo llamas te contesta, el único que escucha tu oración y las mías. Y eso lo manifestó allí el Señor, en otro monte, en el monte Carmelo. Conocemos el monte del Calvario, donde Cristo derramó su sangre. ¿Cuánta vida puede dar un monte? Parece que no. Y nos ha llegado la salvación precisamente por la muerte de Jesucristo, por derramar su sangre en otro monte. Su salvación y la mía, en el monte Calvario. Él que se había manifestado ya, se había transfigurado, había mostrado su gloria, había dicho: soy hijo de Dios. Lo habían escuchado sus apóstoles. En otro monte, el monte Tabor. Son fundamentales los montes. Es un encuentro con Dios. Cuando Dios se quiere manifestar, cuando Dios quiere hacer algo importantísimo en la historia de la humanidad, se busca un monte. A mí me chocó mucho ver este monte que hemos escuchado en la primera lectura, el monte del Sinaí. He estado hace 2 semanas allí en Egipto. Sequedad, desierto de roca,
nada puede vivir ahí, nada. Y es precisamente en este monte donde el Señor le regala las 10 palabras de vida a su pueblo, como queriendo decir, mira a tu alrededor, si te apartas de mí, vas a morir. Pero si estás conmigo y me escuchas, recibes la vida, porque yo soy un Dios de vivos, porque yo quiero tu vida. Y esa es la palabra que el Señor nos está dando hoy. Esto es lo que nos dice, que el Señor nos ha traído a otros montes para darnos la vida. Y es curioso el Evangelio que habla de un señor que encuentra un tesoro, un campo, y es capaz de venderlo todo porque quiere quedarse con ese terreno, porque sabe que si cava ahí encuentra un tesoro. Una parábola que para nosotros es muy cercana. ¿Cuántas personas han comprado aquí un terrenito pensando, y si encuentro una veta de plomo, de zinc? Se la encuentro y era capaz de venirse a cualquier otra parte de España para acabar ahí, para encontrar ese tesoro, para encontrar esa veta, porque habían escuchado que hay. Y esa era la esperanza que ha movido a tantas personas a venir aquí a la Unión, porque allí hay tesoro, debajo de esa montaña, debajo de esa sierra hay tesoro, y merece la pena dejar sus casas, merece la pena dejar su familia, merece la pena invertir tanto que pudieron invertir aquí, sabiendo que iban a conseguir mucho más. Un evangelio que entendemos, hay gente que ha hecho esto, pues imagínalo. Si no solo por plata, plomo, zinc, vendiéramos nuestros bienes para conseguir un tesoro que no se va a gastar. Un tesoro que tiene el Señor preparado para nosotros en el cielo, que es participar de la vida eterna. La montaña es un símbolo muy importante para nosotros. Y nosotros que estamos rodeados de ella nos deberían ayudar esas vistas que tenemos a reflexionar un poco. Una montaña que nos está indicando el cielo, pero al mismo tiempo le dice sí, pero para llegar al cielo y conquistar ese tesoro y recibir ese tesoro, tienes que bajar a la profundidad. Tienes que dejar de vivir de un modo superficial, de un modo material, porque eso no te va a hacer feliz, lo que ahora ves. La ropa, buenos coches, la casa. Hay que bajar. Eso es decoración. Eso no te va a dar la felicidad. ¿Crees que la vas a tener? La ves alta, la montaña, llega al cielo, pero si no desciendes en ella, no vas a quedarte nunca con ese tesoro. Si sigues viviendo, si nosotros seguimos viviendo como vivimos, no vamos a ser felices. Y el Señor te dice hoy, ¿quieres ser feliz? Yo te quiero dar la felicidad. Y hoy, la misma palabra que tenía en el Sinaí, para mi pueblo, la tengo para cada uno de vosotros. Ponme primero, por encima de todo, y serás feliz. Arriesga por mí, como han podido arriesgar tantas personas viniéndose, emigrando, viniendo aquí a la Unión. Arriesga por mí, que yo sí que soy fiel. Que yo no voy a ser injusto contigo. No soy un patrón injusto. Porque yo sí que te quiero. Y además lo que te voy a dar te va a durar para la eternidad. Te va a durar para la eternidad. Porque yo te lo quiero dar. Porque yo soy Dios. Y he decidido dártelo a ti. Y no por casualidad estamos aquí ninguno, ¿eh? Ninguno. Ni los que cantan, ni los que la guitarra. No estamos por casualidad aquí.
El Señor tenía hoy pensada esta palabra para cada uno de nosotros, porque te quiere. Y a los que estamos cerca y a los que están lejos, eso no importa. Hoy estamos todos aquí. En el pueblo de Israel había muchos que escuchaban al Señor allí en el Sinaí. Y algunos estarían muy bojos y otros gusanos. No importa. La buena noticia es que el Señor nos dice hoy a todos, sin excepción, que tiene un reino preparado para ti. Porque te quiere. Porque para eso Jesucristo ha comprado. Él es el que ha comprado ese trozo de cielo para ti, para mí. Y con su sangre. Por eso, hermano, que la palabra de hoy nos anime, nos dé esperanza. Nos acerque más al Señor, porque verdaderamente solo así vamos a ser felices. Y que estos días de flamenco no sirvan solo de carácter cultural, sino de reflexión. Reflexión del sufrimiento, también de las injusticias sociales. Reflexión también de la historia que el Señor está teniendo con cada uno de nosotros. Para ver lo bueno, como decíamos en el Salmo responsorial, santo eres, Señor nuestro Dios. Eres santo, eres tres veces santo. Ese es el mejor piropo que se le puede decir a Dios. Es santo. Por eso en la Eucaristía se dice tantas veces, santo, santo, santo es el Señor. Tres veces. El mejor piropo, el mejor modo de poder alabar y bendecir al Señor. Eres santo, eres lo más grande que hay. Venga, pues espero que con el corazón ensanchado de haber escuchado el amor que el Señor nos tiene, podamos decirle, hoy eres santo, Señor. Déjame ver tu santidad, déjame, hazme santo a mí también. Amén. Invoquemos, hermanos, la misericordia de Dios y pidámosle que, de la misma manera que ha querido alentarnos con los escritos y ejemplos de San Ignacio de Loyola, nos alegre también concediéndonos los dones que le pedimos. Para que el testimonio de San Ignacio atraiga a los fieles a vivir un amor apasionado a Jesús, el Señor de todos, y a su esposa, la Santa Iglesia Jerárquica, roguemos al Señor. Para que los hijos de San Ignacio, fieles al espíritu de su padre y maestro, fundamenten su vida mística en la tradición católica, la iluminen con la enseñanza del Magisterio y la propaguen por medio de su apostolado, roguemos al Señor. Para que el Señor conceda un ánimo entregado y valiente y el deseo de avanzar por el camino de la perfección a los que, en la escuela de San Ignacio, practican sus ejercicios espirituales, roguemos al Señor. Para que los jesuitas que trabajan en el anuncio del Evangelio, a los que viven en situaciones difíciles de pobreza y marginación, no se desanimen ante las dificultades, sino que con una esperanza alegre den testimonio de la resurrección y de la vida futura, roguemos al Señor. Para que todos nosotros fomentemos el propósito de buscar en toda ocasión la mayor gloria de Dios, y nos dispongamos a hacer siempre oblaciones de mayor estima al Señor, roguemos al Señor. Hemos puesto, Señor, toda nuestra vida en tus manos. Escucha nuestras oraciones y danos la luz y la fuerza de la esperanza que necesitamos mientras caminamos hacia ti. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te agraden, Señor Dios, las ofrendas que te presentamos en la fiesta de San Ignacio Loyola. Concédenos que estos divinos misterios que estableciste como fuente de toda santificación nos santifiquen también en la verdad. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu Verbo, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Thank you.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Manuel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a Él.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Thank you.
Oremos. Señor, que el sacrificio de alabanza que te hemos ofrecido para darte gracias en honor de San Ignacio de Loyola nos conduzca a la eterna glorificación de tu majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de dar la bendición, os deseo a todos los que habéis venido de fuera a la Unión una buena estancia estos días del festival. Y eso, disfrutad de este tesoro que hay en la Unión. Recibid la bendición. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.